La lista de corruptos que ha sido publicada por el Departamento de Estado en los Estados Unidos tiene muy preocupada a la clase política del país. Y es que el simple hecho de aparecer en dicha lista pareciera fuese el infierno para muchos que se creen inmaculados en el ámbito político. Creo que sí están preocupados. Se puede ver que se andaban moviendo, pagando lobistas, invirtiendo millones del pueblo hondureño para minimizar el Meninsky Act. El Meninsky Act realmente es un bloqueo que se le da a la persona, en el cual sabemos que muchas de las personas, ni siquiera de los corruptos, no tienen sus bienes en el país, sino que los tienen en otros lados. Muchos de esos tienen casas en Miami, en Los Cayos, tienen bienes, cuentas bancarias. Entonces, sí es un tema de preocupación para ellos. La acción norteamericana complementa los esfuerzos nacionales. Es decir, aquí hay mucha gente que le tiene pavor a que le quiten la visa o a que le congelen sus bienes en los Estados Unidos. La ley Magnitsky ha incluido hasta el momento a 21 hondureños, entre ellos políticos, empresarios y jueces. Sin embargo, la lista negra no se detendrá porque el Departamento de Estado ha detectado que esto apenas es la punta del iceberg. Los gringos tienden mucho a vivir mucho de los chismes que se dan a veces de ONG, de personajes internacionales, de lobistas, y esta lista no responde a esa realidad, ¿va? Allá hay personajes realmente como doña Gladys Aurora, que no calificaría para ese tipo de listas, o como Oscar Kilgore, que ya fue juzgado por los tribunales y que se sometió al debido proceso. Y así podríamos ver varias cosas, y los otros son gente que ha sido juzgada o que está en juicio en este momento, y son gente de mediana o poca monta. Los grandes tiburones todavía no están ahí, ahí falta gente de los bancos, falta gente de las financieras, los financieros de las campañas, gente que lavó dinero en narcotráfico a través de campañas políticas, gente que ha estado vinculada a hacer fraudes electorales, políticos de alto nivel que han dirigido la presidencia o que han dirigido la vicepresidencia o que han dirigido ministerios de Estado y que han hecho acciones, negocios con los grupos del crimen organizado. Esos faltan, y esos nombres ahí los tenemos en los corridos populares, pero no los tenemos todavía ni en los juzgados de Estados Unidos, ni en los juzgados de Honduras, ni en la lista Magnitsky. Entonces creemos nosotros que esa lista es piruja todavía. Sin embargo, los miembros de la sociedad civil creen que la lista seguirá creciendo, pero con empresarios que se han favorecido de negocios con políticos corruptos. Seguramente esta lista será la primera de muchas que vendrán en el futuro, y ahí es donde quienes ejercen el poder público deben de tener cuidado de no ejecutar acciones al margen de la ley. Pero no solamente esto se circunscribe a la clase política o a los funcionarios públicos, además de los burócratas, además de quienes son diputados, además de quienes ejercen la función del poder, aquí también esta lista va a incluir a empresarios, como ha sucedido, por ejemplo, en Guatemala, donde una pleiada de hombres de la empresa privada también fueron incluidos en esta legislación. Y a ellos, más que a nadie, les afecta por su actividad comercial que se les congelen las cuentas, se les incauten bienes o se les quite su visa de empresario. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino.